Hola amigos, nosotros somos Blanco y Negro y es un placer saludarlos desde nuestro foro de televisión. Y un gusto que nuestro programa TV Show Blanco y Negro esté a través de Canal 9 Telesierra por el sistema de cable Tu Cable. Queridos amigos, no se lo pierdan todos los viernes a partir de las 8 de la noche por Canal 9 Telesierra. Pues ya está dicho, todos los viernes 8 de la noche a través de Canal 9, nuestro programa TV Show Blanco y Negro con mucho cariño. Mandamos saludos para la gente que nos ve en Tlatlauquitepec, a la gente que nos ve en Teteles, que nos ve en Atempa, que nos ve en Zaragoza y hasta donde llegue esta señal, un beso muy grande. Para todos ustedes, muchos saludos. Ahí nos vemos, no le cambien. Vamos a bailar. Buenas noches, estamos aquí poniéndonos de acuerdo para el programa Con Blanco y Negro, TV Con Blanco y Negro, y pues esperamos en un ratito a las 7 de la noche. Fue una semana súper, súper musical, ¿no? O sea, súper festejada. Ya hasta me duele mi hígado. Pero la verdad, sí estamos muy contentos. Fue una semana de muchos juegos. Al rato vamos a tenerles algo que compartir. Pero ¿cómo viste la semana, Raúl? No, pues la verdad muy contento y gracias a todos los músicos que la semana pasada nos hicieron favor de acompañarnos. La verdad, fue un programa de muchos comentarios porque vinieron grandes amigos y aparte grandes músicos que estuvieron acá con nosotros, ¿no, Mary? Sí, estamos muy agradecidos, por supuesto, con todos ellos que vinieron, Beto Díaz, Armando Arcos, Beto Moreno, que estamos muy agradecidos que nos haya regalado su tiempo, mi querido Víctor Mendoza, que al rato tenemos sorpresa con él. Y aparte, Mary, que ya se comprometió Beto Moreno a hacer algo con nosotros. Ah, eso estaría ¿verdad? Padrísimo. Así es cierto, ese día dijo, ¿verdad? Sí, es que luego, sí, a veces, sí. Yo siempre he dicho que las cosas pasan padrísimas en el programa, pero después, fuera del programa, o sea, fuera del aire, pasan todos, muchas más. A todos los que quieran participar, háganlo, porque la verdad para nosotros está siendo un placer el hacer estas pequeñas cápsulas musicales. A nosotros hasta nos está dando, pues, no estar encerrados. O sea, yo les tengo también otra sorpresa, porque a raíz de todo eso que se está haciendo con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes y también todos los invitados que vienen y lo hacen de una manera que se entregan, la forma de cómo dicen, de lo que están haciendo, de lo que están desarrollando. Fíjense que tengo una sorpresa, no la voy a decir, pero ya. No, no, ¿para qué adelanta, no, Raúl? Sí les voy a decir, ya hay otro sistema de cable que se une a TV Show. Y es del estado de Veracruz, pero nada más me pidieron, por favor, no decir el nombre hasta la otra semana. O sea, ya vamos a llegar con los jarochos, qué bonito la paisanada. Todo en su momento. Bueno, muchachos, estamos muy felices. Oye, dinos qué programa es, Uri. Número 14, a eso iba, Mary. Precisamente, muchas gracias por acompañarnos como cada lunes. Nosotros lo hacemos de todo corazón, estamos muy felices de que nos dejen entrar a sus hogares ya próximamente también en Veracruz. Ustedes
esperen muchas sorpresas. Mary, ¿con qué vamos? Esto se ha ido como, este programa se ha ido como la espuma, y entonces nosotros estamos muy contentos por eso y muy agradecidos a todos ustedes que se conectan. Yo creo que en este momento es tiempo de platicar a la gente de las efemérides del día de un 30 de noviembre, como el día de hoy, pero de, a ver, Raúl. Ah, pues en 1911, en México, el presidente Francisco I. Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar un avión. ¡Órale! También en 1911 nace el actor y cantante Jorge Negrete. No me digas eso, qué interesante. Mira, en 1930 en Argentina se apertura el Teatro del Pueblo, que además es el primer teatro independiente de Latinoamérica. ¡Órale! Y bueno, les cuento que en un 30 de noviembre, pero de 1954, en Oak Grove, Alabama, cae un meteorito, el Hot Yes, y un trozo de este meteorito, del tamaño de una naranja, pero pesando 3.8 kilogramos, le pega a una señora que se llamaba Ana Hodges, yo creo que por eso le pusieron así al meteorito, ¿no? Y le deja un hematoma aquí en la cadera izquierda, y es el primer caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio. El segundo data de 1992, el 14 de agosto, ¿lo pueden creer? ¡Wow! ¡Wow! Pero para 1964, la Unión Soviética lanza la sonda Sond número 2 en el planeta Marte, que falla a la mitad del camino. Increíble, ¿no? 64. Y en 1979, en Reino Unido, se publica el exitoso disco The Wall, de la banda británica Pink Floyd. Más tarde ese año, el 8 de diciembre se publica en Estados Unidos. Oye, ¿qué hora se cantan las mañanitas? Estas son las mañanitas. Pero fíjate que en 1982 en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba en su residencia, ahí en la calle Downing Street. Órale. Ya para 1982, un 30 de noviembre, pues Michael Jackson presenta Thriller, que es el álbum más vendido en la historia de la música. Qué gran álbum ese, por supuesto. Wow. Pero Phil Collins, en 1984, lanza a la venta en Estados Unidos su sencillo One More Night, perteneciente a su tercer álbum, No Jagger Required. Órale, pues. Y también un día como hoy, pero en 1993, en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton firma la ley de Brady para la prevención de la violencia con pistolas. Todo un tema en Estados Unidos, las armas. Fíjate que para 1995 en Bosnia y Herzegovina juega su primer partido oficial de fútbol ante Albania. Órale, y un 30 de noviembre de 2013, eso ya está más para acá y seguramente muchos lo recordarán, pues muere Paul Walker, actor estadounidense que hizo gran carrera con esta película de Rápidos y Furiosos. Dos años después, en el 2015, se inicia en París la 21 conferencia sobre el cambio climático, algo muy importante en nuestros días. Ahora. Y en el 2018 en Argentina se registra un terremoto de 3,8 grados de magnitud en la escala Richter, cerca de las ciudades de La Plata y Buenos Aires, algo que no ocurría desde el terremoto de Río de la Plata en 1888. Wow. Pero ¿cómo ven que justo hoy, 30 de noviembre, tenemos a grandes invitados musicales, como son Víctor Mendoza, que nos viene a deleitar con su sax, y Grupo Trigo Verde, que viene con toda la energía de la cumbia. Y también el día de hoy en el programa, pues están nuestras cápsulas del día del músico, que además estuvimos bien premiados, cosa que agradecemos, ya les vamos a platicar. Y también, pues está una plática con Ferry Solís, queridísimo, que nos trae una versión de La Llorona en maya, que está que no se la pueden perder. Además, no, de los cinco más de La Tropical Caliente. ¿Qué pasó? Además, ¿quién la interpreta? ¿No, Mary? Sí, padrísima. Ya van a ver la cápsula, qué bonita. Pero yo creo que es tiempo ya, pues vámonos, ya les platicamos quiénes están, qué va a ser. Quédense con nosotros, vámonos con la cápsula, Paco. Tú estuviste allá, ¿no? Sí, ahí estuvimos con nuestros amigos de JJ y Cuautle TV. Vean esto. Órale, pues, vámonos. Este domingo 22 de noviembre, Corporativo Cuautle y Artistas Representaciones JJ, a través de Facebook Live, transmitieron la entrega de reconocimientos a lo mejor de Puebla, festejando el Día del Músico. Fue un evento en el que estuvieron como invitados de honor los grupos más representativos de Puebla. Fuimos recibidos por Paco Ramírez de Artistas y Representaciones JJ y David Cuautle de Corporativo Cuautle. Antes de iniciar el protocolo, hubo una rifa de regalos entre los músicos invitados, la cual estuvo conducida por los locutores de La Covacha. Es una amiga de López, que tenemos la organización musical de Artimendo, y la verdad, quiero
agradecer este esfuerzo que están haciendo todos ustedes, porque la verdad, este acto que están haciendo es algo histórico, algo que yo les agradezco. Todos sabemos por todo lo que estamos pasando, por toda las situaciones que se nos han pegado aquí al gremio de la música. Gracias a Representaciones JJ y a Corporativo Cuauhtle, a ustedes de La Covacha, muchas gracias a mi amigo el Faisa, que por ahí andan. Muchísimas gracias a todos. Felicidades. El aplauso fuerte. Nosotros, la organización musical Blanco y Negro, tuvimos el placer de recibir el reconocimiento por parte de los organizadores. Pues muchas gracias, compañeros, por el reconocimiento. La verdad, David, tú lo decías muy atinadamente, que este evento no es político, y es, veo aquí a muchos músicos, como decían, de la vieja guardia, a Mario Rosete, a Mario Bartolomé, a muchos, ¿no? O sea, que los vimos cuando empezamos. ¿Qué tan importantes somos los músicos? Que no nada más nosotros nos festejamos, de hecho, quien nos nombra el 22 de noviembre es la ONU, a través de la UNESCO, que para festejar a la patrona Santa Cecilia, que el Papa Gregorio XIII la nombró nuestra patrona, es el día que nosotros estamos festejando lo que hacemos y damos a toda la gente que está con nosotros. Amigos, una felicitación para todos ustedes, una felicitación para sus familias, porque si no fuera por las familias, los músicos no estaríamos acá. Nos aguantan todos, a nuestras mujeres, nuestros hijos. Luego ni los conocemos, pero ahí estamos, ¿no? Pero felicidades, amigos, felicidades a todos ustedes y muchas gracias por este reconocimiento. Gracias. Fue un placer convivir y coincidir con muchos amigos músicos como Mario Bartolomé, de Mario y sus Chavals, Neftalí del grupazo Santa María, Mario Rosete de Cometas Azules, Carlos Cervantes de Grupo Cervantes, Claudio Morán, Alejandro de La Fama de Rosete y muchos, muchos queridos amigos más. Pues seguimos aquí en TV Show Blanco y Negro, contentos, Uri, ya tenemos al primer invitado. Felices, y es un invitadazo, Mary, un amigo muy, muy querido de todo Blanco y Negro. Así es, pero sí, antes de que vayamos con él, quiero platicarles que hoy estamos de lujo porque tenemos la TV Show Bim Band aquí con nosotros. ¡Aplauso para la TV Show Bim Band! Que además quiero decirles, no sé si podamos allá en la batería, estamos de lujo porque tenemos a mi queridísimo Armando Arcos, para mí el flaquito querido. ¡Aplauso para Armando! ¡Lujazo! Y aquí en la guitarra tenemos a Javier Bernal también, que ya es de la Bim Band. Muchas veces más, pero estás aquí, Javi, te queremos. Humberto Sánchez, nuestro director musical de Blanco y Negro también. ¡Qué bien! Al más pequeño que hoy nos acompaña, Luis E., haciendo, por supuesto, una actuación especial con nuestro invitado del día de hoy. Aquí en el bajo, nuestro amado jefe, Raúl Ramírez. ¡Ahí se aplauden, verdad! ¿No? Nuestro otro jefe, Paco Ramírez, en el otro teclado. Y allá atrás, Víctor Oviedo en las percusiones. La gran banda. Oye, puro músico de primer atril, trae aquí como el invitado se puso, pero y bien. Y sí, porque a mí ni me invitó, ni para bailarle atrás. No, tranquilo, todavía no, te falta un poquito. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado de la noche. Estamos de manteles largos, disfrútenlo mucho, gócenlo. Él es nuestro querido amigo, ¡Víctor Mendoza! ¡Aplauso para él! Bienvenido, papi, adelante, adelante, amor, adelante, el escenario es todo tuyo. Vámonos. ¡Música, maestro! We'll be right back.
no sé lo que tiene, pero me volvió loco esa manera de bailar. La forma en que me miras y cómo caminas es algo que me pone mal. You drive me crazy, girl. You make me love you, girl. I want to toss your ways, escape with you, baby. Esta noche nada va a importar, solo quiero verte disfrutar. Tu cuerpo en la orilla del mar, esta vida vine a festejar. Te ves hermosa, vestido rosa. Quiero darte un besito que toque Víctor Mendoza. Yo no sé lo que tiene, pero me volvió loco esa manera de bailar. La forma en que me miras y cómo caminas es algo que me pone mal. You drive me crazy, girl. You make me love you, girl. I want to wait you, babe. It's keeping you, baby. Esta noche nada va a importar, solo quiero verte disfrutar. Ver tu cuerpo en la orilla del mar, esta noche voy a festejar. Querido mío, qué gracias, gusto Mary, que estés aquí con nosotros. Gracias por este primer tema que nos regalas, que además es tuyo. Sí, es mío. Bueno, yo lo que traté de hacer en este disco, que fuera un poco como de todo, ¿no? Y está la primera parte, el sax spicy, así le puse, con un poquito de ritmo y picosón. Pero bueno, pensando un poco en la música que he estado haciendo cuando voy a los eventos privados, y he tocado como una línea que es un poco house, entonces fui enfocando un poco mi música a ese ritmo. Bueno, me gustan muchos estilos, pero en este caso fue para darle un giro un poco a mi música. ¿Cómo se llama la canción que damos? Sax Spicy. Una cosa hermosa, y la verdad es que bueno, acompañado de esta gran amiga. Oye, te trajiste a todos los buenazos. Claro, el maestro Armando Arco. Tenía que ser, porque pues tú eres un gran talento, un gran. ¿Cuántos años ya de carrera, cariño? Pues fíjate que estaba haciendo cuentas y ya son como fácil, como más de 23 años. Ni nacía yo. Yo todavía ni nacía. Sí, ya mucho. Oye, camino. Y estábamos platicando fuera del aire, ¿verdad, Uri? Que tuviste una cosa, tienes mucho trabajo importante que has hecho, ha pertenecido a las filas de Blanco y Negro, también puesto. Tenemos que decirlo. Claro, Y cuántas veces hemos necesitado, también ha estado con nosotros, pero entonces, bueno. Oye, aparte de ser un gran músico, déjame decirle a todo el público que es un gran productor de música. Cuéntanos a qué tantos artistas las has producido. Híjoles, bueno, he hecho de todos los estilos, pero ayer estaba haciendo hasta norteño banda, pero he hecho cumbias, he hecho pop, he hecho rock, sinfónico, que bueno, fue con lo que empecé realmente a hacer música académica, pero poco a poco me fui metiendo a hacer otro tipo de música. Y bueno, recordando a los maestros, ¿no? El maestro Armando Arcos, el maestro Beto, que fueron también de mis senseis cuando yo empecé en todo esto, ¿no? Uno en lo que es la armonía y uno en lo que es la parte del audio. Entonces, con razón aprendiste bien. Por supuesto, claro que sí. Y aparte, lo que mencionas, ¿no? Que yo también pertenecía a las filas de Blanco y Negro, claro, ¿no? Claro. Y sí, soy miembro honorífico, ¿no? Miembro honorario de esta agrupación Blanco. Claro que sí. Oye, Vic, dinos una cosa. Hiciste, lo tengo que mencionar porque para mí fue algo muy padrísimo. Trabajaste con Margarita, la diosa de la cumbia, le hiciste una producción a ella que inclusive hizo gira, ¿no? Sí, fue una situación muy, muy interesante porque conocí a una persona que era el manager del Recodo. Y entonces en una plática salió de que quería hacer lo que le llaman crossover con orquesta sinfónica y algo popular. Y a la semana me respondió
y me dijo que tenía de artista Margarita. Entonces, pues, aprovechamos toda la oportunidad para hacer cumbia sinfónica. Y estuvo padrísimo. La verdad es que fue un gran evento. Digo, Margarita es una gran y talentosa mujer a la que queremos mucho, pero evidentemente, bueno, de tu mano sonó padrísimo esto. Aquí en Puebla estuvieron dando el concierto también. Sí, fue aquí en Puebla. Sí, estuvo bellísimo. Y luego ella fue a otros lados y también junto con tus arreglos, bueno, anduvo en otras plazas. Sí, así es, así es. Qué y bueno. Últimamente, pues, he seguido en contacto con ella, haciéndole música. Y pues bueno, estar al día, ¿no? Haciendo también otros géneros musicales. Y también la parte de la educación a chicos, porque también has estado dando clases. Claro, sí, doy en una escuela lo que es producción musical. Y en este caso me corresponde dar el área que es solfeo, armonía, arreglo. Sí, entonces pues tener esa preparación con los nuevos jóvenes, pasarles la información, ¿no? Que es muy importante. ¿Es difícil, no? De pronto trabajar con los chavos, ¿o es fácil? Es complicado, o sea, yo creo que he dado también clases desde, híjoles, me he tocado hacer marching band, primarias, secundarias, prepas, y en este caso ya que es nivel superior, pues también, pero también entenderlos y saberlos encaminar. Creo que tú tienes mucha, mucha calidez para ello. Gracias. Bueno, ya estamos presentando este primer tema. Vamos a tener más música porque no saben lo que viene de buenísimo. Pero a mí me gustaría tu disco. ¿Estás sacando una producción claro musical? Claro que sí. Sí, este disco lo subí a todas las plataformas. Bueno, las conocidas son Spotify, iTunes, Tidal, etcétera, ¿no? Las demás no me acuerdo, pero Deezer. Bueno. Deezer. Pero con una editora. Que es Yamil Gitani, que fue el que me hizo el favor, un excelente amigo. Y cantante, además, Yamil, queridísimo, que cantaba ranchero. Bastante bien, sí. Sí, cierto, me acuerdo. Y ahorita pues ya cambió un poco su rumbo, también él es productor y también donde yo trabajo es su escuela. Ah, qué maravilla, sí. Mira, eso no sabíamos. Habríamos invitar también a Yamil. Sí, por supuesto, yo creo que está súper abierto a estar aquí presente. Así será. ¿Te claro parece que sí. bien que vayamos a escuchar de este disco que ya está en las redes? Por supuesto. ¿Qué que nos sí. vas a presentar ahora? Bueno, este tema se llama Uplife, como se llama el sencillo, el EP. Y bueno, pues también un poquito más de house, diferente al tema anterior. Oigan, pues disfrútenlo, saquen el quesito, el vinito y dispónganse a disfrutar porque a mí se me antoja muchísimo, muchísimo con esta música que tú haces. Y muchas además gracias. El sax que a mí me suena una cosa muy, muy sexy. Bueno, así otra palabra, muy sexy. Así es que, Víctor Mendoza, aquí te veo. ¡Un aplauso para Víctor! ¡Muchas gracias! ¡Música maestro! ¡Vámonos! ¡Venga, ánimo! We'll be right back.
Vic. Temazazazazo. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Les dije, hay que sacar el vino y los quesitos. Qué rico. Se antoja. Mi querido Vic, no cabe duda que eres un gran artista, ¿verdad? No solamente produces, enseñas y tocas increíbles ese saxofón. ¿No cantas? Gracias. Pues fíjate que sí tuve que aprender a cantar. Bueno, por este... Yo creo aparte por, dice, aparte estuviste en blanco y negro. Sí estuvo. ¿No cantas? Bueno, cantar no. O sea, creo que no me gusta. Pero sí puedo este... Los corillos por ahí. Claro, y aparte cuando uno está produciendo hay que saber pedir las cosas, ¿no? Oye, ¿y bailas? Claro. Bailo. ¿Anécdotas graciosas no tienes del baile? Que no. Oye, decía mi abuela, para saberlo mandar hay que saberlo hacer. Exacto. Muy lógico, muy lógico. Ok. Bueno, mi querido Vic, quiero que nos platiques aquí a la cámara qué es lo que estás haciendo, dónde te estás presentando, qué es. Sabemos que con la pandemia no es muy probable que tengas eventos grandísimos, pero estás lleno de eventos pequeños. ¿Qué viene para Víctor Mendoza? Claro, sí ha sido un poco complicado esto que es el tema de la pandemia, pero bueno, pocas reuniones muy familiares y a la sana distancia, es como yo he estado tocando. También ocasionalmente voy a Valquirico cuando soy solicitado, un muy buen lugar. Y creo que ese lugar me gusta porque realmente puedo tocar lo que a mí me gusta. Claro. Se presta bastante. La gente, ¿dónde? ¿En la plazuela o en el Crichus? Está el Crichus, está la plazuela, está otro que le llaman Los Haces. Ajá. Y otro lugar. Son ya como 5 lugares. Está grandísimo. ¿Y en cada uno has tocado? Sí, sí, la fortuna es cuando va uno ahí es que toca uno 5 lugares. Y ¡bendito! Va bien. Que nos lleve muchas veces. ¿Y qué más, Vic? Viene, bueno, ya sacaste ahorita el disco. ¿Tienes algún proyecto para el próximo año que ya estamos a la vuelta de la esquina? Claro, yo creo que le voy a dar continuidad a lo que es el EP. Darle un poquito de un sonido un poco diferente, como se están usando ya en esos momentos, en esos tiempos. Ya mucho sintetizador, mucho como retro. Oye, si quieres te prestamos a la Bim Band, porque la verdad es que no lo hicieron tan mal. No, lo están haciendo tan mal. No, aparte, súper excelentes, como me acompañaron. En verdad, agradecidos con los músicos, con los compañeros. No, y también para ellos gracias, es un agasajo, porque al final de cuentas es a lo que nos dedicamos. Claro. Y ahorita, como tantín que estamos parados un poquito, bueno, pues la banda es que la verdad es que creo que esto también lo han ocupado Raúl, Paco, Humberto, Vic, Javi, Armando, lo han tomado un poco también para este asunto, ¿no? De volver a hacer un poco de música. Claro, refrescarse y saber que uno pertenece a esto, ¿no? Uno es perteneciente a la música y creo que yo le he dicho, ¿no? Para mí la música es un gran soporte. O sea, yo esté triste, esté contento, siempre va a estar ahí presente, ¿no? Claro, porque al final de cuentas jugamos con las emociones y las sensaciones a través de la música. Exactamente. Ok, pues exactamente, no hay más adrenalina que la música. Por supuesto. Bueno, y andar en moto, a menos de que te caigas. ¿Cuántas por ahí? Otra vez te vas a caer. Bueno, muchachos, queremos que Víctor nos diga cómo encontrarlo, dónde pueden encontrarlo, número de teléfono, redes sociales, todo, claro, todo acerca de él. Ahora que ya está muy usual el famoso arroba, es arroba victormendoza.music. Así como está. Ahí lo tienen en el cintillo. victormendoza.music. Entonces, y luego sale para Instagram o sale para Facebook. Ahí están todos los contactos. ¿Y algún teléfono, Vic? Es 2227-694136. ¿Otra vez? 2227-694136. Ya lo tienen también en el cintillo. Y también alguna cita romántica. Oye, después de hoy, de escucharte como... Sí, precisamente pasado mañana voy a una cena romántica. ¡Ay! Cena. Ay, bueno, qué... me contrataron. Y, oye, y esto que esta canción que viene, estábamos platicando fuera del aire, es una canción muy sexy, sensual, que se antoja, híjole, para muchas cosas muy bonitas. Hoy que es lunes y es de noche. Así es que, Vic, te agradecemos mucho, mucho, mucho que nos hayas venido a hacer tu propuesta, que hayas venido a traer tu música. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que seas nuestro y yo, amigo. Totalmente agradecido, ¿no? Porque también Blanco y Negro representa mucho para mí, también lo llevo en el corazón. Son, antes que nada, también excelentes amigos todos, ¿no? Muchas muy agradecido gracias. Con todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, gracias. No solo aquí en Puebla, donde usted quiera, él va a Villahermosa, a Cancún. Ay, a Cancún con esta música. Dubái. A Dubái. Bueno, a Dubái también. Así es que él es Víctor Mendoza, estamos muy contentos de recibirlo aquí en la casa. Y se va a quedar con ustedes con esto que se llama... Se llama My Sweet Life. Ok, pues él es Víctor Mendoza, dime.
No, nada más. ¿Seguro? Sí. ¿Y el disco cómo se llama? Se llama Uplife, como está en la pantalla. Perfectamente. Sí. Víctor Mendoza, TV Show Blanco y Negro. ¡Música para esos muchachos! Gracias. Y por supuesto, gracias. La Bim Bam. ¡Vámonos! Gracias. ¡Chale, Vic!
excelente noche. El día de hoy, bueno, pues estamos felices de poder estar en una semana más en TV Show Blanco y Negro. Soy Ashley Reyes. Y yo soy Aro Montalvo, el 410, y estamos esta noche con ustedes para traerles un top 5 espectacular que estamos seguros que les va a encantar. Este top 5 nos ha hecho reflexionar, pero también nos ha hecho felices durante esta época de pandemia. Y es que estamos hablando de las 5 rolas de pandemia. Y bueno, empezamos con la posición número 5, un tema bastante chusco, bastante divertido, que se llama Bandemia, con B de banda, obviamente, y el cual reúne, bueno, a gran talento mazatleco. Entre ellos está la original banda Limón, Roberto Junior y su bandeño, está también, por supuesto, la explosiva banda de Masa, entre muchas otras bandas. En este tema, bueno, es chusco y trata de una manera chistosa y graciosa de cómo vamos viviendo las cosas precisamente durante esta época de encierro. Y dentro de la canción manda saludos, por ejemplo, a Cindy, a Sin Dinero o a Lalo, a La Locura, que son consecuencias de esta pandemia, pero de una manera muy divertida. Por eso está en la posición número 5 este tema que se llama Bandemia. En la posición número 4, Alo, te quiero presentar a La Elegancia Musical de México, Grupo Blanco y Negro. Esta canción que fue lanzada en mayo del 2020. Y bueno, ¿qué crees? ¿Qué? Este tema compuesto por un talento poblano. Talento poblano, y estamos hablando de Luis E., quien es tan solo un chico de 17 años. Pequeño. Y también, bueno, pues quien estuvo abriendo la presentación del 30 aniversario de Grupo Blanco y Negro. Esta canción en donde nos hacen reflexionar, nos hacen darnos cuenta del no salir de casa, cuidarnos, de qué medidas debemos de tomar y obviamente disfrutándolo al estilo de La Elegancia Musical de Grupo Blanco y Negro. Oye, un tema muy maldable, muy rico, de verdad. Y de lo bailable nos pasamos a lo romántico. Y es que en la posición número 3 llega el tema Amor en Cuarentena. Una canción que, bueno, es de Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, y la cual nació precisamente un día que Edwin Luna se encontraba pues ya en varios meses de encierro y se daba cuenta que lo único que hacía era grabar TikToks, algunas cosas para redes sociales y pasársela bien con su esposa. Es por eso que platicó con Kimberly y le dijo: oye, ¿y si hacemos una canción sobre cómo vivimos nuestro amor en esta época de cuarentena? Se empezaron a escribirla y cuando la tuvo lista dijo: bueno, hay que hacerla dueto. La grabó nada más y nada menos que con Lalo Ayala y nació esta canción que se llama Amor en Cuarentena, un tema bastante rico, bastante romántico y además muy dedicable, sobre todo en estos días de pandemia. Oye, está padrísima esa rola para todos los... Hubo divorcios, pero Edwin Luna dijo: no, yo me enamoré. Él se enamoró más y salió una canción de verdad padrísima. Yo me voy con la posición número 2, en esta posición en donde el intérprete es Beto Cuevas. Y bueno, pues esta canción de un principio fue cantada con Los Auténticos Decadentes y posteriormente, bueno, pues con los socios del ritmo. ¿Quieres saber de dónde viene la rola? ¿De dónde? ¿Cómo nace? Bueno, resulta ser que la hermana de Beto Cuevas salió un día así cualquiera y bueno, pues se topó con una persona de la tercera edad, 70 años aproximadamente. Esta persona le dijo que te había compuesto una canción y bueno, pues que quería que la escuchara. Le mandaron esta rola a Beto Cuevas por vía WhatsApp audio, yo me imagino. Y bueno, posteriormente él dice: no manches, la rola está buenísima, yo la quiero grabar, y es por eso que sale este tema. Posteriormente ya lo graba con los socios del ritmo y bueno, ¿qué crees, Alo? ¿Qué? Esta canción, si tú utilizas el hashtag cumbia del encierro, si tú utilizas el hashtag y por cada play que tú le des en la reproducción, estarás apoyando, estarás donando a una buena causa. Esto es adultos mayores de, pues ya, de la tercera edad. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que además de que tienen gran talento, bueno, también ayudan y aportan precisamente a la sociedad. Así es que poner el hashtag cumbia del encierro para poder aportar a nuestros adultos mayores. Y también en la posición de honor, en la posición número 1, llega un tema buenísimo. Se llama Aprendimos. Se trata del regreso para las producciones musicales de Pablo Montero, ahora con su nueva casa discográfica con Remix Music. Y bueno, esta canción fue elegida como el primer sencillo para regresar precisamente a las producciones discográficas y es un tema que habla de cómo hemos cambiado muchas maneras de hacer las cosas a raíz de la pandemia, pero siempre con mucho amor. La manera de saludarnos ahora, la manera de conectarnos a la distancia, pero que siempre queremos seguir juntos. Por eso se llama Aprendimos, por eso está en la posición de honor número 1 en el top 5 de canciones de pandemia. Estas rolas que nos han hecho reflexionar, nos han puesto a bailar y sobre todo nos han hecho pues olvidarnos un poquito acerca de estos malos ratos que de repente llegamos a tener, en crisis que llegamos a entrar, con el bailongo, el merequetengue y bueno, la buena vibra de cada una de las agrupaciones. Este fue el top 5 de las 5 rolas de pandemia. Te invitamos a que no te pierdas ningún capítulo de TV Show Blanco y Negro. Te recuerdo que todos los lunes en punto de las 7 de la noche tenemos una cita aquí y bueno, agradecemos por supuesto la invitación. Aquí vamos a andar de metiches. Yo soy Alo Montalvo, el 410. Y yo soy Ashley Reyes y nos escuchan todos los días a través de la número 1, la tropical caliente. Porque arriba en la...
¡Bravo! Baila Tropical Caliente, pues, siempre entre los cinco más chidísimos. Pues, amigos, pues ya estamos casi a la mitad del programa, la verdad, muy contentos. Gracias, Víctor, a un gran amigo, un gran músico, por estar con nosotros y deleitarnos con tus grandes temas. Y aparte, a la Tropical Caliente, como siempre, con toda la información que ellos nos traen. ¿No, Mary? Padrísimo, muchas gracias de verdad a toda la gente que hace posible, gracias a ustedes. Y por supuesto, ya estuvimos escuchando un poquito de música ahí bien lounge, ¿no? Con mi querido Víctor, que tiene su proyecto. Ahorita vamos a seguir con lo que sigue, pero antes quiero decirles que hay muchos saludos. Eso. Y agradecemos muchísimo, como siempre, gran Robert, te queremos a ti y al Estado Presidencial, que siempre están reportándose. A mi queridísima Blanquita, hasta Toluca te mandó. Ya manda chorizo, mana, ya manda chorizo. Oye, a todos, no, en buen plan. Oye, a todos los clubes de fans, Paco Marrufo, Marta Seleni, mi querido Davo Reyes, que también ya se ponga la del Puebla con las botanas, nomás puro Davo Reyes y las botanas. Aquí puro cuento. Acá hay un saludo que dicen para el zorro de ya sabes quién. ¡Órale! Y aparte de él, también manda muchos saludos a Trigo Verde, porque también ella también es su superfan de ellos. Superfan, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectan, de verdad. Sí, con todo gusto. Ya nos están pidiendo algunos artistas encantados. Sí, claro, ya les hemos dicho que los artistas aquí todos son bienvenidos. Nada más váyanos llamando, mandando los datos y seguramente, les juro que hay muchos artistas. Entonces, bueno, pues gracias a todos ustedes que están pendientes. Xochitl Martínez, muchas gracias. Un beso para todos y un beso para el staff. Están pidiendo beso para todos, chamacos, para que no se me sientan aquí y en el máster, ahí están los saludos. A la papita que sí vino a trabajar. Sí, sí vino a trabajar tu viejo, sí, Alberto, mi hija, sí. ¿Cómo se llama tu mujer, papá? ¿Cómo se llama tu mujer? Arturo. Janet, sí vino a trabajar la papita. Arturo. La innombrable, dice. La innombrable. Arturo. Bueno. Arturo, que también le reclaman que dónde anda. Dice que menos trabaja. Pero fíjense que este grupo que viene, la verdad, aparte de que son unos amigos que conocemos de mucho tiempo, nosotros, antes de invitarlos o de que ellos nos hablaron, sus clubes de fans nos hablaron, porque nos empezaron a decir, que por qué no invitábamos a este grupo que es Trigo Verde. La verdad, son unas personas que conocemos mucho tiempo, pero que además su club de fans son los que estuvieron, insiste, y hoy los tenemos acá con nosotros. ¿Con qué canción los vamos a recibir? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con La Bandida, muchachos, esto es Trigo Verde. ¡Vámonos a disfrutar esto! Puedo dejar de pensar en ti, aunque deba aceptar que seas así. Una mujer un poco divertida, para no decir que eres una bandida. Échale sandunga. Nunca supiste decir que no. Nunca recuerdas la noche anterior. Soy uno más en tu vida, porque tú no sabes lo que es el amor. Me enamoré de una bandida. Me enamoré de una bandida. Me enamoré y no encuentro salida. Usa minifaldas y ropa interior, tacones altos y lentes de sol. Los amigos me dicen no eres suertudo, pero no me importa, soy feliz cornudo. No puedo negar que me gusta tanto, pues cuando ella baila yo siempre me espanto. Cuando todos piensan que está rezando, con el trigo verde siempre está bailando.
me enamoré de una bandida. Me enamoré de una bandida. Me enamoré y no encuentro salida. Cuéntame, Genaro, ¿cómo es que han pasado esta pandemia? La verdad, todos aquí hemos estado súper encerrados y yo creo que parte de la terapia ha sido la música, ¿no? Porque nos aburrimos de no hacer nada. ¿Pero ustedes qué han hecho? Muy buenas tardes, Raúl, Paco. Pues aquí encerraditos, respetando todo lo que nos han dicho de los protocolos de seguridad y de salud. Pues aquí estamos encerrados ya desde marzo 16, que fue nuestro último evento, hasta la fecha. Esperemos que ya muy pronto se controlen de nosotros todos los músicos y pues podamos reactivarnos ya en la música, en lo que sabemos hacer, en lo que nos gusta hacer, en darle alegría a la gente, en darle baile, en darle diversión. Y pues esperemos ya, así como Trigo Verde lo está esperando, creo que la mayoría de todos los grupos de la República Mexicana está esperando esta reactivación musical, y esperemos que ya muy pronto estemos todos en el escenario, que es lo que nos hace mucha falta. Pues ya, tú Genaro, ahí ya te vemos, oye, muy bien conservadito, además seguramente disfrutando también un poco en casa, y como estás diciendo que están respetando pues la sana distancia, queremos también saber, eso es lo que tú estás haciendo ahí tranquilito en casa, pero también tenemos a mi querido Freddy Yacoqui. Freddy, ¿tú cómo lo pasaste? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros, todos, colegas, músicos, a la gente, a todo el auditorio? Pues mira, aquí también encerradito, pero... de alguna otra forma, pues a lo mejor musicalmente o en la música, en lo que sabemos hacer, no hemos podido reactivarnos, pero pues aquí estamos ahora sí que adaptándonos a otra cosa. En mi caso y otros compañeros, pues sabemos que han agarrado otro tipo de chamba, pues de ventas, de actividades y de chambas. En mi caso, pues yo me tuve que reactivar vendiendo aquí un poco de marisco. No sé nada de marisco, pero pues aquí estamos vendiendo marisco. Pero bueno, lo importante es que lo hiciste. Lo bueno es que lo hiciste, mi Freddy, ¿no? Eso es importante. ¿Y tú, Coqui, cómo la estás pasando en esta pandemia? Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Blanco y Negro? Les mando un fuerte abrazo ahí a la distancia. Pues aquí yo sí, trabajando un poquito con mis alumnos. Tenemos una escuela de música. Y hemos estado trabajando, hemos estado estudiando, nos hemos estado dedicando ahí a todos igual con todas las clases en línea, pero sí, gracias a Dios, ahí con algo de trabajo en esa modalidad. Y yo creo que creo que esto nos ha pegado, ¿no?, a todos, pero tenemos que buscar de alguna u otra manera otras alternativas para trabajar, y no queda de otra, ¿no?, más que seguirle echando ganas. Fíjense que la verdad estamos muy contentos de tenerlos acá, y nosotros cuando empezamos el programa dimos luz verde porque esto es una plataforma para que los grupos se externen, vengan, digan qué es lo que sienten, qué es lo que están haciendo. Pero algo de lo que me dio mucho gusto es que un club de fans de ustedes pidió que los tuviéramos aquí en el programa, y eso me da mucho gusto porque eso quiere decir que el programa está llegando y nos está haciendo que la gente indicada esté con nosotros. ¿Cómo ven? Claro que sí. Bueno, pues yo creo que son parte de todo el club de fans. Yo creo que sin nuestro público y sin nuestras fans, sin todos los fans, no existiera Grupo Trigo Verde, ¿no? Yo creo que es una parte esencial, una parte importante,
Le agradecemos, estamos agradecidos infinitamente con todos, todo nuestro club de fans y todos los que pertenecen al fans de Trigo Verde. Oye, cuénteme, cuando empezó toda esta situación en marzo, ¿qué dejaron pendiente o qué estaban haciendo que tuvieron que dejar pendiente? Acabábamos de terminar el disco, el cuarto disco del grupo Trigo Verde, ya estaba terminadito, estábamos ya a puertas de filmar 4 videos de este disco, ya estaba listo para que saliera a la venta, se iba a imprimir en Guadalajara, Jalisco, pero pues después que esto empezó, todo se quedó a medias, hemos estado nada más como a cuentagotas tratando de que podamos hacerlo, pero pues los 4 videos quedaron ahí en stand-by, quedaron también varias entrevistas en radios de la capital, quedaron varias entrevistas en periódicos, espectáculos, inclusive teníamos ya una plática para ir a Estados Unidos, y todo quedó en stand-by. Entonces creo que, pues sí, como decíamos al principio, queremos la reactivación musical para que todo esto vuelva a caminar, porque sí es un atraso de más de 7 meses, y tú sabes muy bien, los muchachos ahí de Blanco y Negro, que un grupo musical que se atrasa o que se queda, pues ya luego para que podamos estar nuevamente al pie del cañón, sí nos va a faltar un poquito de tiempo. Pero yo creo, mi querido Genaro, que como tú bien dices, ¿no? Bueno, son 7 meses que hemos parado, pero a final de cuentas, mientras haya vida, hay esperanza y hay las ganas de salir adelante. Entonces yo creo que también esto tenemos que cuidarnos nosotras las agrupaciones y tenemos que cuidar también al público y seguirle diciendo que se cuide un ratito más. Nosotros a final de cuentas lo estamos viendo, no solo ustedes, hay muchos amigos músicos más que han pasado por este programa, justo nos han dicho eso, ¿no? Que de pronto han tenido nosotros mismos, hemos tenido que hacer como otras cosas, pero yo creo que mientras estemos vivos, insisto, creo que la música nos va a dar para mucho más. ¿Les parece bien si hablando de música nos vamos al siguiente musical y regresamos para seguir aquí en El Chal? Porque creo que hay muchas cosas más que platicar con todos ustedes. Bienvenidos, niños de Trigo, claro, de Trigo Verde. Y si les parece bien, nos vamos a ir con el siguiente musical que se llama El Resbalón. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ánimo, muchachos! ¡Música, maestro! ¡Vaya! Trigo Verde, aquí en TV Show Blanco y Negro. El Resbalón. No le cambien. Oye, es que hay de resbalones a resbalones, pero como el resbalón de Trigo Verde, ninguno. Sí, es cierto. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Gracias por regalarnos su música. Como siempre les decimos a todos los grupos, estarán de acuerdo conmigo, Paco, Raúl, Uriel. Siempre les decimos que ojalá pronto el tiempo nos dé para que ya estén en este foro tocando en vivo, que nada nos dará más gusto y poder disfrutar, bueno, pues como ya debe de ser, la música viva. Evidentemente, como lo dijimos anterior, pues tenemos que seguirnos cuidando, ni modo. ¿Alguien más que le quiera preguntar a los chicos? De ellos dicen que les podemos preguntar lo que queramos, ¿eh? Así son un libro abierto. Oye, ¿cuántas mujeres? No. Oye, yo creo que, ¿qué planes vienen? O sea, porque ahorita con la tecnología, pues, hemos tenido encuentro con muchos amigos que ya no lo hacíamos, ¿no? Por medio del WhatsApp, del Facebook, de ahora con los controles remotos, con el Zoom, con todas las que está haciendo. Los masivos digitales que están haciendo. ¿Y qué planes tienen ustedes ahorita para el futuro inmediato? Sí, mira, para el futuro inmediato, como bien lo dijo Genaro, pues sería lanzar el disco que quedó pendiente, lo que viene siendo el cuarto disco, quedaron pendientes ahí algunos videoclips. Porque precisamente, pues en este cuarto disco lo que intentábamos hacer era hacer unos feats, que ahorita que están de moda los feats, entonces hacerlo con algunos compañeros, pues yo creo que ese lo vamos a tener que hacer en el quinto disco, ahí yo creo es donde vamos a hacer los temas feats que quedaron pendientes, unos videoclips, la fotografía, es más, hasta se quedaron ahí unos vestuarios que no pudimos estrenar, ya los estábamos ahí, para estrenarlos ahí. Oye, en marzo. La bronca es que con la pandemia igual y subieron un poquito de peso, ya no les van a entrar, por favor, pónganse a dietita y así, ¿no? Ese va a ser el gran problema que decía Donnie, el cantante. El problema es que ya no, el saco negro que le habían hecho ya con las medidas exactas, creo que ya no le queda. Y es lo que estaba diciendo, yo creo, o hacemos otros o los reformamos, no sé qué vaya a pasar. Mira, lo dirán de broma, pero yo el otro día me quise probar los
los uniformes y no entré. Sí, sí, no, esta ya no es cuarentena, esta es qué, docientena, no sé cuántos días van que no. Ya perdimos la cuenta. Fíjate que cuando estábamos nosotros en trabajando, que no había este problema, pues nos quejábamos luego de que exceso de trabajo, de que no dormíamos, de que muchos viajes, de todo eso. Y ahora que viene, ¿mandé? De que hace frío. De que hace frío, hace calor, o sea, todo nos molestaba, o sea, y ahora que no podemos hacer nada, como que decimos, oye, yo quiero también seguir teniendo hambre, no dormir, o sea, todo lo que hacíamos, ¿no? ¿O qué piensan? Sí, es cierto, fíjense que en varias ocasiones también nosotros lo dijimos, ¿no? Cuando empezó Trigo Verde, el siguiente año que comenzó, nosotros, gracias a Dios y gracias a la gente, tuvimos una agenda muy apretada, desde febrero hasta diciembre, que tuvimos una agenda demasiado apretada. Madre. Y siempre decíamos, pues ya, siquiera un día, o dos, o tres, o una semana para descansar y todo eso, porque sí está muy dura la chamba y esto y que el otro, y empezábamos a decir. Y así todos los años, ¿no? Decíamos, no, en este mes sí podemos agarrar 3 días o 4 para irnos de reventón, a ver qué hacemos. Y ahora que ya tuvimos 6 meses, ya todo el mundo quiere regresar a trabajar. Ya ni reventón nos gusta. Es más, ya ni nuestra gente nos quiere ya en casa. Ya mi mujer, oye, ya, no. ¿Por qué no vas a correr? ¿Vas a hacer algo, no? Es que llegan y les dicen a sus esposas, hay que hacer la sopa en 1, 2, 3, 4. No frieguen también, pues, ¿cómo? O a veces está chiflando haciendo el guisado y, ¡ey, está desafinada ahí! Así me siento un poquito más, ¿no? Me duelen las manos de tanto estar lavando trastes ya. Ah, oye, no eres el primero que se queja de eso, ¿eh? Hay varios compañeros que con los que hemos tenido entrevista que se quejan de que las manos y que les duele y que... ¡Ah, qué chillones, de veras, qué chillones! No pasa nada. Ahora imagínense, nada más se queja porque le duele la mano. Imagínense que tuviera un niño... Se muere. Estoy de acuerdo, Genaro. Oigan, pues la verdad es que es un agasajo tenerlos aquí. Ya dijimos que esperamos pronto vernos ya en vivo y en persona. Así tendrá que ser aquí en este foro. Pero por lo pronto nos gustaría muchísimo recordarle a la gente cómo los puede localizar, dónde los puede localizar, para que vean sus videos, por si hay algún eventito por ahí que salga que... al que se pueda ir con sana distancia y cubriendo lo que nos están pidiendo. ¿A dónde los encontramos, niños? Claro que sí, pues en Facebook como Grupo Trigo Verde nos pueden encontrar, en Twitter como @TrigoVerdeMX, en Instagram estamos como Trigo Verde Office y en Spotify, ya plataformas digitales, ya estamos abarcando lo que es Spotify. Acabamos de terminar un concierto que hicimos, ya está ahí en Spotify disponible, ya lo pueden descargar, ya lo pueden escuchar. Se llamó Desde Casa, hicimos un streaming por ahí del 19 de julio, lo grabamos y en realidad quedó excelente, bastante, bastante bien, algo totalmente en vivo, como se escucha Trigo Verde, como lo pueden escuchar en vivo, con la calidad de audio y de video, excelente. Entonces, ahí se los encargamos. Recuerden, Spotify, ahí pueden descargar toda la música de Grupo Trigo Verde. Perfecto, mi buen Coque, ¿algún número de contacto? Claro que sí, ahí con Freddy. Sí, al 55-23-65-99-96, ahí con gusto los atendemos. Otra vez, Freddy, otra vez. Otra vez, claro que sí, 55-23-65-99-96. Perfecto. Pues algo más, chicos, yo creo que hay que escuchar música, ¿no? Pues queremos agradecerles que hayan estado acá con nosotros, porque esto nos ayuda a que la gente, digo, el transmitir la música que todas las agrupaciones llevamos a la gente, eso nos enriquece mucho el alma, y ahorita más que nunca lo necesitamos. Muchas gracias, muchachos, por estar acá con nosotros. ¡Aplauso para Trigo Verde! ¡Muchas gracias! Nos vamos con el último musical. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? Pues nada más agradecerle a Raúl por la invitación, por mirar hacia acá el Grupo Trigo Verde, se lo agradecemos mucho, o sea, aparte de todos los elementos, de todos los muchachos que conformamos el Grupo Trigo Verde, le agradecemos a todos ustedes, a Paco, Raúl, Uriel, Mary, muchísimas gracias
por las atenciones. En verdad que fue una entrevista muy amena, muy sabrosa, muy divertida, y esperemos que estemos muy pronto con ustedes ya en físico, ahí en el estudio, para tocar los temas en vivo. Que así sea, querido Genaro. Muchas gracias. Trigo Verde aquí en TV Show Blanco y Negro. Nos vamos a despedir con esto, que es el sencillo que se llama Timbaleo. ¿Están de acuerdo conmigo, niños de Trigo Verde? Así es, vámonos. Buen músico, maestro. Gracias, un beso. Sigan aquí en TV Show Blanco y Negro. No le cambien. Siempre un gusto tenerte aquí en casa, Ferris, extrañando ir a Campeche, pero ¿qué nos cuentas, Ferris? Hola, Ferris, hola, ¿cómo estás? Están? Buenas noches, gusto de saludarles. Igualmente, desde acá, querido. Desde el bello Campeche, ahí me da gusto verlos contentos como siempre. Uri, Mary, Paco, mi querido amigo Raúl, muchas felicidades por el Día del Músico. A todo el gremio poblano, que son muchísimos, muchísimos grupos por allá, y no solo de música tropical, sino solistas, de música ranchera, de todo lo que tiene el bello estado de Puebla. Me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, hoy le quiero pedir un favor muy especial a mi querida amiga Mary, ¿ok? Tú dime qué quieres que yo haga por ti, yo encantada de la vida. ¿Qué tal? Bueno, es que lo que vamos a hablar el día de hoy, Mary, quiero comentar de una canción muy, pero muy mexicana, titulada La Llorona. ¿Alguna vez la has interpretado? Fíjate que no. Digo, de pronto la escuchas y a lo mejor puede ser que la cante yo en algún ratito en la casa o con los hijos, pero así como que en algún escenario haya yo cantado la canción, no. Es una canción bellísima. Es una canción que tiene una historia de amor y desamor y de tristeza. Creo que ya lo habíamos platicado fuera del aire también, ¿no? Claro. Que es una que además no era realmente una canción, es una carta que el amado le escribe a su amada y que antes de morir se la entrega a alguien, y ese alguien pues ya se lo lleva a esta mujer que él amaba, y al parecer toman fragmentos para hacer la canción. Estábamos platicando que es del Istmo de Tehuantepec, ¿cierto? Así es, uh-huh. Efectivamente, pero además esta canción nace en 1850, nace esta canción, y es una canción que le ha titulado De Dolor y Amor, como sí, claro, tú bien platicabas. Pero además, esta canción, y te digo que es canción porque dicen que es el emblema, sí, de claro, México, de tantas, sí, canciones que tiene bello en México. Y además se ha grabado en zapoteco y en náhuatl se ha grabado esta canción. Pero fíjate tú, que nosotros siempre indagando allí y metiéndonos en todos lados, descubrimos a una niña llamada Yasmín, que tiene 23 años de edad y que es de un lugar de acá muy cerca que se llama Becal, Campeche. Está pegadito a Calquini, inclusive pertenece al municipio de Calquini. Y es una niña que no habla maya. Sus papás sí hablan maya desde toda su vida, pero ella no. Pero se le metió la idea, con el apoyo de la Casa de la Cultura de allá de Calquiní y bajo el apoyo de su novio también, que juega un papel muy importante y que la anda apoyando para todos lados. De repente se pusieron a escribir La Llorona, pero en maya. Wow. En maya empezaron a escribir la letra, ta, 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 y le empezó a dar el tono muy peculiar a esta canción. Debo decirte que esta niña tiene solamente 23 años, tiene un toque de voz muy, pero muy especial. Y yo creo que esto es una canción emblemática de México. Sí, claro. ¿Y por qué no presentarla? ¿Por qué no mostrársela al público que nos ve? Porque además esta canción ya está en YouTube también y tiene muchas, muchas reproducciones. Que aunque ustedes me hablaban también de otra versión por allá que también... creo que la transmitieron la semana pasada también con otros Perla invitados, López. Algo así, ¿verdad? Perla López es la chica. Sí, fíjate Perla que... López. Bueno, esta niña que les voy a presentar se llama Yasmín, 23 años de edad, originaria de Becal, Campeche. No sé si ustedes de pasada cuando vienen a Mérida, pues les han platicado de este lugar que se llama Becal, Campeche. Es un lugar donde se hacen los sombreros tejidos.
y la guayabera espectacular. Inclusive en el parque principal de Becal está un monumento, podamos decir, al famoso sombrero de hippie de los becaleños, y son sombreros que se tejen en cuevas. No sé si también se han enterado. En las casas hay unas cuevas y ahí se meten a trabajar y a hacer el bordado de los sombreros de Becal Campeche, que son espectaculares. Además, son una belleza y por eso cuestan lo que cuestan, la verdad. No, bueno, y además toda una artesanía, podemos decir, ¿no? A final de cuentas, algo representativo de la zona, pero además una artesanía, porque sí hemos visto cómo ahí en las cuevas, en la oscuridad, ellos van tejiendo los sombreros, y es una cosa hermosa que pedimos a la vida que jamás, nunca vaya a terminar esa tradición. Además, portar esos vestidos elegantes que hacen ahí para las tradicionales vaquerías, Yuri no me va a dejar mentir el costo que tiene cada vestido de estos. Cada terno. Y la verdad que son una joya. La verdad que la persona que tiene todo el ajuar, porque es el vestido con todo el ajuar completo, mis respetos, porque no cualquiera porta un vestido tan elegante como esos que hacen allá en Becal. Pero sí, bueno, yo los voy a dejar para que vean este videíto, y ojalá me den su punto de vista posteriormente para que ustedes vean cómo canta esta belleza, esta niña de 23 años, La Llorona, ahora en versión maya. Como les decía, ya se hizo en zapoteco, en náhuatl, es una canción popular mexicana, y aquí se las voy a dejar para que ustedes chequen que siempre el talento, la juventud se impone, y el talento también, al cual, pues es lo que andamos buscando siempre, los talentos nuevos, los nuevos talentos. Mi querido Ferris, como siempre, un placer tenerte aquí. Gracias, porque para nosotros es una gran aportación esto que haces. Digo, ya estuvieron los niños que cantan en maya, ahora esta chica con esta versión, y la verdad que para nosotros es un lujo y una cosa bella poder entregarla a nuestro público desde allá, desde esta zona de Campeche, a la península de Yucatán, todo esto, entregar esta versión en maya. Te agradecemos mucho, Ferris. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Claro que sí, les agradezco. Vamos, mucho, pues. Y quédense con el video musical. Esto es La Llorona versión maya para todos ustedes. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, gracias, a la distancia. Ferris. Hasta luego. ¡Bravo, Ferris! ¡Bravo, Ferris! Nos vemos. Un abrazo para ti también. Bye. Que me pexa con tu manique y
Chalcapja, Yachtin Woli, Shokoli, Shokoli, Shokol, Vicentus Cuyalcapja. La verdad, Mila Ferris, muy contento con tu cápsula y ahorita que nos pones a la llorona, fíjate que en este mes tuvimos varias lloronas en todo el programa. Ya hasta me están dando ganas de grabar uno. Pensé nosotros, que de llorar. La versión de Blanco y Negro de la Oye, llorona. Pero de decir, que... ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Oye, pero además, esta llorona padrísima y además, como dice Ferris, la primera vez que se graba en Maya. Qué que eso es lo importante. Además, fíjate que en la mañana me estaba acordando, tío Uriel, porque estaba viendo un canal de televisión y dijeron, vamos con la señora del clima. Ahora vamos con el niño de las redes. Yo pensé que con la señora de las redes eso hubiera estado peor, ¿no? Por si sale el sol, ¿no? Una cosa así era. No, pero yo pensé que me iba a poner a bailar con la pantalla y todo. No, señor. Mi gente, es muy importante, yo les digo siempre, cada semana que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que es Grupo Blanco y Negro, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. ¡Ting! Estamos también en el Facebook como Grupo Blanco y Negro y de ahí se pueden linkear a todas las redes. Ahí salen todas las fotos exclusivas. También en Instagram, síganos, estamos en Twitter, sigan todas las noticias, ahí vienen los invitados, ahí viene quién va a estar, qué vamos a hacer y dónde vamos a presentarnos de repente cuando esto se acabe. Cuando haya la chance. Cuando haya la chance que se acabe lo de la pandemia y podamos regresar con ustedes a sentir el calor humano, a sentir... toda esa adrenalina que nos deje el escenario, Mary. Sí, que se suscríbanse al canal de YouTube Grupo Blanco y Negro, porque les van a llegar todo lo que aquí hacemos aquí en el foro de televisión, todos los videos nuevos que estamos sacando y todo lo que se va estrenando a través del canal de YouTube del Grupo Blanco y Negro. Denle a la campanita, Raúl. Y también como decían, ¿no? Como lunes con lunes, durante toda la semana vamos trabajando y vamos tratando o vamos innovando de nuevos proyectos que se vienen, por favor. Como dice Uriel, no dejen de darle el toque a la campanita para que cuando nosotros publiquemos algo, ellos les avisen y estemos. Y también muy agradecidos con todos nuestros patrocinadores como son Saps Grupero y Record Saps. ¿No? También tenemos a Cuarto Piso y a Instituto de Gante, ¿no? El Hospital La Paz, amados, adorados, mi gente del Hospital La Paz, los amo, que también es nuestro gran patrocinador. ARR Publicidad también. Ya dentro de poco vamos a tener un otro patrocinador. A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? ¿Publicidad? ¿Sí o no? Claro. Mentira, veo la risa de Paco. Todo lo que hacen diseño de logotipo. No, y ahí tenemos otro patrocinador, pero no lo podemos anunciar. Oigan, y también recordarles, estamos cerrando el año y hay muchas escuelas que tienen proyectos. Acabamos de hacer dos proyectos de escuela aquí la vez pasada con Instituto de Gante. Ya vinieron otros chiquitos a hacer también trabajo de la escuela. El foro está abierto por si alguien quiere venir a hacer su proyecto de televisión o sus proyectos de la escuela. Aquí los estamos esperando. Échenos una llamada. ¿No? Sí, ¿qué número, Mary? 222-231-1171, repito, 222-231-1171 o mándenos mensaje a tvshowbin@gmail.com, aquí lo tienen en el cintillo, entonces ahí pueden ver, comuníquense con nosotros porque sabemos que hay muchas escuelas o que están ahorita entregando ya trabajos finales o que les encargan trabajos para fin de año, aquí podemos hacerles toda esa chamba. Y si se les olvida, sigan al chico de las redes, se venden eso les Facebook, iba a decir, que ahí escriben. Si no tienen cómo, avísenme, yo les doy una ponencia, todo un curso de cómo decir las redes de su escuela. Oigan, pues ya nos estamos despidiendo como cada lunes, muchas
muchas gracias a todos ustedes. Gracias infinitas. A Trigo Verde, qué grupazo, que los queremos, muchachos. Qué sabor, muy, qué sabor. Nos han puesto a bailar aquí en el foro. A mi querido Víctor, que tiene este proyecto tan personal, tan bellísimo. Ya nos dijo dónde lo podemos encontrar y todo lo que él puede hacer. Y, por supuesto, también, bueno, pues a todos nuestros patrocinadores. Recordarles, la próxima semana vamos a tener también un programón. Justo ahorita les voy a decir aquí. Porque yo aquí traigo la agenda de todo. Tú permíteme tantito, te voy a platicar. El próximo 7 vamos a tener a los adorados Carquis y el grupo Tucán. ¡Aplauso para ellos! Va a ser un lunes de puro baile con los Carquis y Tucán en la próxima semana. Ese programa va a arder. Va a arder. Y muchas cosas. Nos vamos a sentir en la playita. ¿Con qué canción nos vamos, media hora? gracias a JJ, Representaciones JJ y a Cuautle por nuestro reconocimiento. Nos vamos a despedir como debe de ser, con Blanco y Negro, con esta gran, gran canción que a mí es una de mis favoritas, que se llama... La probadita. Ande usted, ¿dónde grabamos el video? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, en la Feria de Tlaxcala. Eso. Ah, exactamente. La probadita. Esto fue TV Show Blanco y Negro en este programa 14. Gracias. Buenas noches, niños del staff. ¡Ánimo! ¡Besotes para ustedes! No seas egoísta. Yo no tengo la culpa que despiertes ese deseo. Tú me das solo besos, pero yo quiero otra cosita. Poco a poquito, solo déjate llevar, cierra tus ojitos. Poco a poquito, yo te voy a llevar al paraíso. Dame la probadita, la probadita, probadita del amor. Tú no sabes de lo que te has perdido. Se te seas egoísta. Yo no tengo la culpa que despiertes ese deseo. Que me das solo besos, pero yo quiero otra cosita. Poco a poquito, solo déjate llevar y cierra tus ojitos. Poco a poquito, yo te voy a llevar al paraíso. Dame la probadita del amor. Tú no sabes de lo que te